En Bogotá, dos mujeres y un hombre fueron capturados por conformar una banda ilegal denominada Los Químicos, que adulteraba licores como vodka, whisky y ron de reconocidas marcas y lo distribuían en dicha ciudad. Según José Manuel Martínez, director de la Fiscalía de Bogotá, estas personas tenían alambiques en varios barrios de Barranquilla y desde allí enviaban el líquido a la capital, donde lo empacaban y hacían pasar como legal. Llama la atención la falsificación de los sellos, pues incluso los hemos enviado a Escocia para que se verifiquen cómo fue que los falsificaron también, pues es un sello especializado, contó Martínez. También los peritos han mencionado que el sabor y el aroma del whisky era casi equivalente al genuino, pero la diferencia se encontraba, por ejemplo, en los bajos precios frente a lo comercial, agregó Martínez. De acuerdo con la investigación, estas personas tenían esta red desde marzo del 2021 y ya fueron enviadas a la cárcel mientras avanza el proceso. Estas mujeres se les está realizando trazabilidad, no solo desde el punto de salud pública y epidemiológica, sino de las autoridades que están revisando justamente en cuáles sitios fueron adquiridos y cuál fue la ruta para tratar de identificar a esos vendedores y a esos delincuentes. Así lo explicó Rubiano.